mirad a dónde acabo de llegar. Valle de Ushau, Francia. Pues voy a hacer una ruta circular que pasa por unos 5 lagos. Estoy aquí y viene por aquí. Otro lago, otro lago, otro lago. Refugio de Ayous. Y volvemos a bajar. Unas 3 horas. Aquí vine hace 3 años con Adri. Era junio y estaba el pantano lleno hasta arriba. Esta es una pasada. Aquí dejan bañarse. A la vuelta de la ruta, al agua. Y aquí nos aparece el impresionante Midi du Chou. Mítica cumbre aquí en Francia. Qué ponis más chulos. Para rutas a caballo por aquí por la zona. Pista pastorales. Y ahí se nos abre otro valle espectacular, lleno de vacas. Hola, señor. Bonjour. Esa ruta es la vuelta al Midi. Ahí, a la vuelta por allá. Y yo voy hacia el lago de Ayous. Para allá. Para que me he enamorado de este valle, ¿eh? Me iría para allá. Qué bonito. Y ahora me vuelvo a meter en un frondoso bosque. Pues continuamos en plena ascensión por un bosque donde el sudor se me está quedando frío, dirección Lago de Ayous. Aquí no escatiman en colocar piedra sobre piedra. Se hacen pirámides. Pues salimos a la zona abierta. Hay un refugio y las nubes acariciando la montaña. Continuamos para arriba. Mirad lo que tengo allí arriba a mis espaldas. Impresiona, ¿verdad? Por desde aquí mucho más. So I close my eyes.
Precioso Midi. Pico de Midi du Sud. Precioso. Bonjour. Allí abajo hemos dejado ese prado que tanto me ha gustado. Y va por ahí la vuelta al Midi, que tiene que ser también espectacular. Dar toda la vuelta a esa mole. Por allí se asciende a los siguientes lagos. No me digáis que esto no es impresionante. Allí el Midi, aquí un pequeño laguito y ahí el grande. ¿Qué tal vivís aquí? Bien, ¿no? Aquí se está de maravilla. Para beber agua. Llevo ya una hora. Vamos a meternos un gel. Ese pico casi roza el cielo. Lac de Gentau. Lleno hasta arriba, como tiene que ser. Y ahí tenemos un refugio. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad! ¡Qué melena rubia más bonita! Lo estoy gozando de lo lindo. Como siempre suelo decir, este paisaje es brutal. Se está nublando. Ya apenas se ve el lago con la niebla. Hay gente bañándose. Pues aquí en esta zona estamos llena de lagos. Esto está un poco al revés, porque este mapa es viniendo desde Astún, ¿verdad? Exactamente, esto es viniendo desde Astún. Nosotros hemos salido desde aquí, que sería, yo que sé, yo lo imagino aquí. Sí, es que está... Y estamos aquí, en Gentau. Es un mapa para orientarte en la ruta, pero bueno, topográficamente no está muy allá. Bueno, pues ya veis, cuando veis el vídeo, todos los laguitos que hay, y es espectacular. Me despido de esta pareja que me ha estado aquí orientando un poquito. Medina de Pomar, Burgos, Ponferrada, León. De Ponferrada, Pomo. Por este idílico lugar, que es una maravilla, que tenéis que venir. Y a ver si no me cae la niebla, porque no tengo ni puta idea de por qué. Thank you.
la pareja me ha dicho que suba por esas setas, que allí detrás hay un lago muy bonito. Y como son las 6:45, me da tiempo. Espero ver algo, a pesar de la niebla. Pues ya hemos llegado al otro lago. Y ya sí que de aquí me bajo para abajo. Que mirad qué niebla. No sé ni cómo me atrevo. Os me iba a dar la vuelta en ese lago pequeño, pero me encuentro a gente y le pregunto y me dice, ahí arriba hay otro muy bonito. Vamos para arriba. Ya, verdad. Aquí tengo el frontal en la mochila por si se me hace de noche. Vamos, son las 6 de la tarde ahora, aunque parezca las 9, pero son las 6. Llevo 2 horas. Ya no lo hago en 3 horas porque ya sabéis que yo me entretengo mucho a grabar. Y aquí, entre la lúgubre niebla, se divisa este bonito lago. Vamos a escuchar el silencio. Se oyen los cencerros de las vacas por ahí al fondo. No se ve muy claro, pero así también es bonito. Así también tiene su encanto. Estamos como en Escocia. Y ahora ya sí que sí, tiramos hacia el coche. Unos 10 kilómetros de bajada tenemos. A ver si no hay mucha niebla y podemos seguir haciendo fotos. Venga. El lago Ness. Mirad qué picos. Y el sol se va a meter ya mismo detrás de las montañas. Un favor la naturaleza. Dice, vamos a despejar un poco el lago, que grabe Manu para el vídeo. Pues vista toda la ruta que quería hacer hoy. Ahí volvemos a tener el refugio de Ayú. Todo eso es el lago. No sé si se apreciará. Así que, todo para abajo, hasta donde hemos dejado el coche. Hola. ¿Cómo se lo montan? Aquí te dejan acampar. En España no. Amanecer aquí tiene que ser la hostia. Mañana, pues hemos enfocado la puerta para verlo mañana desayunado. A ver si está despejado, lo podéis ver. Está de postal hoy. Mira cómo está la orilla de tienda de campaña. Apenas que desde aquí ahora mismo esté tapado el midi. He visto fotos espectaculares con el lago y el midi de fondo. Pero bueno, todo no podía ser.
equivocado. He bajado a la de la vuelta al Midi. Tengo que volver a subir para arriba. Venga, no pasa nada. Estos paseitos por aquí, por estos bosques, molan. Pues llegamos al primer lago, Rius Artigues. ¿Pasando el refugio de un par de lagos? Sí, subiendo arriba. Sí, se veía poco, estaba nublado. Oh, qué bueno, luego se ha despejado un poquito y algo he grabado. Está espectacular con la neblina. Pues ya hemos llegado. Y decía yo que me iba a bañar cuando llegase. Pero es que no apetece nada. Tres horas, 40 minutos. 20 kilometrillos. Y esto es todo por hoy. Nos vamos a Torla. Pues he parado en lo alto del puerto del Portalet. La subida ha sido espectacular desde Larrauns. Así como estaba por ahí nublado, preciosa. Aquí ya, casi entrando en España, luce el sol. Y la ruta que hemos hecho hoy está por detrás del Midi d'Ussu. Mirad qué panorámica.